El kiosco Parrandero realmente se inauguró en el año 77. Eso fue un 15 de noviembre. Hicimos un parrandón acá que hubo gente hasta subir hasta los techos. Estuvo Poncho Zuleta de Valledupar, estuvo Israel Romero con Rafael Orozco, Emilio Oviedo, Óscar Negrete, Julio Vázquez de Fonseca. Aquí venía gente de la que menos se imagina usted. Por eso es que usted oye hablar del kiosco Parrandero. Cuando íbamos a hacer una parranda, yo la organizaba y todos venían y ponían para el ron, para las gaseosas, para la comida. Y nosotros hacíamos, había unos que eran cocineros buenos y eso era el que se daba cuenta de la comida. Teníamos olla, teníamos caldero para fritar y toda esa vaina. Y Heriberto Bermúdez, me acuerdo que era un cocinero insigne. Este era el micrófono de pedestal, ponía uno para el acordeón, porque cuando teníamos uno había que estar sacándoselo al cantante y metiéndoselo al acordeonero para que se escuchara. Ya después levantamos como unos tres micrófonos más, uno para la caja y la guacharaca, otro para el acordeonero y otro para el cantante. Estamos haciendo ingentos esfuerzos aquí para que Máximo tire otras dos o tres composiciones. Después entró acá en el kiosco lo que llamamos la competencia. Es decir, que aquí se hacía prácticamente un festival, pero entre todos los compositores. Aquí venía Marín, traía una canción y le tocaba entonces a Máximo Móvil la próxima semana traer una para que compitiera con la de Marín. Después venía Moya y traía otra. Y así se venían compitiendo todos. Hacen la nevada al río Sosa. Pasa por San Juan, la tierra mía. Y en su cauce de agua cristalina, donde una sanjuanerita todo un día se va a bañar. El agua que camina sobre el inmenso arenal. Yo me quedo sentado en la orilla viendo el agua que camina sobre el inmenso arenal, contemplándote bonita, porque tu belleza inspira como el agua del César. Y el trío de oros, algo que a mí me trae gratos recuerdos. Usted sabe que eso fueron épocas que vivimos muy bonitas. Al Marín lo saqué yo de por allá de un pueblito. Yo fui con Heriberto Bermúdez una vez, lo presentamos en un festival de la Junta y ganó con una canción que se llama Vallenato y Guajiro. ¿Qué te acuerdas una vez que hubo un accidente aquí en el ramal de Generales? Al llegar al ramal. Tuvieron tres muertos ahí, en el accidente. ¿Los que traen la camioneta? Exactamente. Los de la camioneta murieron los tres. Exactamente. Entonces, llegó la noticia por allá por los pozos y Cañaverales y el Talazo. Y Buceto también oyó la noticia. Oyó la noticia de que decían, no, hubo un accidente en el ramal de Cañaverales y se mataron tres tipos en el accidente. Al día siguiente vino Buceto aquí a San Juan a hacer unas compras y vio los carros ahí. Él vio la vaina y se quedó así que llegó otra vez a los pozos. Había un grupo de jóvenes así.
el esparrate dice, esa gente de chamán, es que mucha gente embustera, esa gente de chamán. Los muchachos, lo vi la vaina, ¿qué pasó? José Luceto, ¿qué pasó? Uy, qué gente de chamán tan embustera, esa gente de chamán. Animales tan brutos, esos animales de chamán son brutos. Uy. Ay, ¿qué pasó, José Luceto? Ah, vinieron diciendo aquí que se habían matado tres tipos en un accidente, mentira. Se mataron en un choque.